Realizamos tanto en la colección permanente como en las muestras temporarias visitas para personas ciegas o con baja visión. Y en ese caso lo que hacemos es trabajar cuando las esculturas, como en este caso son patrimonio de nuestro museo, una selección de las mismas, porque tampoco es posible tocar todas, pero lo que quiero recalcar es que nuestro museo permite que utilicemos las obras originales que están en sala. Obviamente que el cuidado que se debe tener es que no se las puede tocar directamente, sino con el uso de guantes de látex que provee el museo. Pero es, digamos, lo quiero recalcar porque en muchos museos quizás esto no se permite y es fundamental poder percibir con otro sentido. Por eso es que el tacto permite la conexión directamente con la obra y a veces esto hace que haya personas que vienen porque, claro, es el tacto y por otro lado es el relato. Por ejemplo, es maravilloso percibir cómo el bronce copia la forma de materiales modelados previamente en un material blando como la arcilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos lugares donde para una persona, para un visitante que no la puede tocar y solamente la mira, es el brillo el que te permite identificar las huellas de los dedos de Rodin. Y en el caso de las personas ciegas o con baja visión a través de los guantes, es ponerle las manos donde estuvieron las manos. Porque claro, uno tiene que pensar, es un museo de bellas artes. Y quizás las artes visuales, serían como las que a prima facie se negarían para una persona ciega. Realmente es una sensación que, bueno, a mí me moviliza mucho porque lo hago y veo las expresiones y la felicidad que sienten. Y en el caso de las visitas en lengua de señas argentina, sí es alguien especial para eso, que tenemos también el orgullo de contar con alguien que es sordo. Y eso también nos lleva como equipo a un trabajo bastante, digamos, interesante y rico, y es que contamos con alguien que, como Carlos Vera Flores, que hace lengua de señas argentina y también oralizadas, pero que bueno, es como alguien que es parte de esa comunidad sorda. Y no es un detalle menor a la hora de la selección de las obras, del modo de abordar contenido. Así que realmente, en cierta medida, es un tipo de trabajo más laborioso desde nosotros, pero nos enriquece muchísimo y creo que le podemos terminar ofreciendo a la comunidad sorda algo mucho más potente, es lo que creo.